no entran? Está cerrado. Estaba abierto. ¿Ustedes lo cerraron? No, tía. Sensación de que tenían ganas de que los encerraran. No, nos da mucho miedo. Está bien, lo tomaré en cuenta para otra ocasión. Y ahorita... Ya había tomado una decisión, así que será para la próxima. Que la pasen bien. No, tía, por favor, tía, no nos dejes. No nos dejes aquí, tía. No, 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 ¡cuidado! ¡Cuidado, Andrés! ¿Qué pasó? ¡Ay, qué susto, chiquitos! ¡Qué susto! ¡Qué bueno que nos castigaron! Así podemos estar los cuatro juntos. ¿Y ahora qué hicieron? A ver, ¿por qué los encerró? Tiramos el azúcar. Válgame Dios, ¿pero por qué hacen esas cosas si saben lo que va a pasar después? Ay, para estar con los... para estar contigo. Ay, chiquitos... Tú nos entiendes, ¿verdad, abue? Criaturas, pero sí sabían que yo estaba aquí segura, con su abuelita y que iba a salir cuando se fuera la bruja. ¿Para qué hacen eso? No ibas a poder. La tía carga todo el tiempo las llaves. Y no nos acordamos hasta que cerré el candado. Virgen Santísima, ¿pero para qué es eso? Siempre había dejado la llave colgada. Le han dicho que nos escapemos. Sí. Y sí nos vamos a escapar, Toña. Nos vamos a escapar. Y mamá Chonita nos va a acompañar otra vez. ¿Llamó a Juan? Señorita, no tarda en llegar. Está bien. Dígame, Lucía, ¿a usted no le gusta tener vacaciones? Sí, señorita. Todavía no entiendo por qué usted y Juan tenían tantas ganas de regresar al trabajo. Bueno, es que yo ya me estaba aburriendo. ¿Y Juan? Ah, no, pues él sí, yo no sé. ¡Ven acá, borreguitos! ¡Ven acá! A ver, borreguitos, voy al mercado, ¿eh? No quiero que se vayan a salir porque se los come el lobo. ¡Mello! Si tocan, borreguitos, no le vayan a abrir a nadie. ¡A nadie! ¡Nadie! ¡Nadie! Ahora vuelvo. Voy al mercado. ¡Mello! ¡El lobo!
Buenos días. Buenas, don Matías. ¿De casualidad no vio unos niñitos? Mi esposo los llevó con su tía. ¿Con esa? ¿Pero no le contaron todo lo que les hacía? Sí. ¿Por qué los dejó con ella? ¡Los trata muy mal! No, no. Lo que pasa es que los papás de los niños se murieron. ¿Eh? ¿Están muertos? ¿Qué piensas hacer? Me da cierta alegría, porque Brígida y yo queremos adoptar unos niños. Pero mi esposo dice que vive en una casa grande, que son de mucho dinero. ¿Y usted qué les puede ofrecer? ¡Pues amor! ¡Quererlos mucho! Ya era hora de que llegara. ¡Lucía! Sí, señorita. Quiero que los dos pongan mucha atención. Por razones que no les voy a explicar, mis sobrinos tuvieron que regresar a la casa. No sé lo que piensen ustedes, y me tiene sin cuidado. Pero por ningún motivo voy a dejar que alteren el orden de esta casa. Traten de no hablar con ellos más que cuando yo lo indique, ¿está claro? Quiero comer en media hora y preparen un lugar para el licenciado Mustiel. Lo único que siento es que no voy a poder ayudarlos como quería. No le hace. Si sabemos que estás aquí, vamos a estar contentos. ¿No te da miedo quedarte encerrada? ¿Miedo? ¿A mí? Aquí nada. No, yo nunca he tenido miedo. Yo sí. Estamos en el bosque, ¿verdad, Claudia? Sí. Todo está bien oscuro. Y las sombras de los árboles se veían muy feo. Ay, criaturas, pues hubieran rezado para que se les quitara el susto. Sí, rezamos. ¿Pero qué crees? ¿Qué? Mamá Chonita llegó a cuidarnos. ¿Ah, sí? Es que se volvió de verdad. Y nos dormimos junto a ella, hasta que se hizo de día. Ah. ¿Y cuando amaneció todavía estaba ahí? No. Pero ya no nos volvió a dar miedo. Y volvió a aparecerse cuando estábamos con la señora Brígida. ¿No nos crees? Yo sí lo vi. Pero a Toña no, tú. ¿Dónde estará? Pues yo creo que se fue. No. Te dijo claramente que se iba a quedar con ella. Están en el sótano, como siempre. ¿Los vio entrar? No. Nada más oí que la niña pedía, por favor, que no los encerrara. ¿Cree que Toña esté con ellos? No creo. La señorita los encerró. La hubiera visto. Tengo que encontrarla. Matías nos iba a llevar con mi mamá, pero nos encontró el guardabosques. Ay, qué bueno, mejor. Me hubiera dado mucho pendiente que anduvieran solos. No se imaginan lo grandote que es allá. ¿Ya conoce? ¿Ya? Yo también fui a buscar a su mamá. ¿Si hubiera sabido? Íbamos a ir a tu casa, Toña. Pero se nos olvidó por dónde. Ah, qué criaturas. Miren, por las dudas les voy a explicar bien cómo llegar. Ay, cuidado. A ver, al mercado saben llegar, ¿verdad? Sí. Bueno, pues este es el mercado y aquí compramos la fruta. ¿Ven la calle donde está la panadería? Acá. Ajá. Donde nos paramos a comer pan, ¿sí? Bueno, pues por ahí no. Ay, no, por ahí no. No, es por la otra. Nos damos vuelta y derecho, 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 hasta donde encuentran el arbolote, ¿se acuerdan de él? Grande. Sí, grande, grandísimo. El más grande que se encuentren. Ahí dan vuelta a la derecha. Toñita. Toñita. Toña. Toña. Toñita, ya. Toñita. Toñita. Dame una pista. Toñita. Toña. Toñita, ¿dónde está? Toñita. ¿Qué hace? Ay. Estaba buscando algo. ¿Qué es? Escuché un ruido. Y un ratón. Gordo, prieto, negro, el desgraciado. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Es Mustieles. Pásenlo al comedor y venga por mí. Sí.
Sí, doña Aurora. Ya supe de ellos. Los llevaron con su tía. Ay, te lo dije, Matías. Además, me dijeron que son huerfanitos. Mira nada más. ¿Y qué van a hacer con ellos? Su tía los va a cuidar. ¿Y ya nunca los vamos a volver a ver? ¿Quién sabe? Si alguna vez vuelven a pasar por aquí. ¿Y sus cosas? No las necesitan. Dicen que su tía tiene mucho dinero. ¿Mucho? Pero podemos guardarlas para acordarnos de ellos. ¡Ay, Matías! Fue una suerte que los trajeras. Era lógico. Claudia y Andrés nunca han ido a ninguna parte más que cuando... ¿Para qué recordar cosas desagradables? Los trámites para el colegio ya están adelantados. De modo que si quiere que me los lleve de una vez... Cambié de opinión. Voy a tenerlos conmigo hasta que se vayan a internar. ¿Piensa que no están seguros conmigo? No es eso. Yo no creo que vuelvan a escapar. ¿Entonces? Me la tienen que pagar. Nunca pensé que se atrevieran a desafiarme, pero ya que lo hicieron... ¿Va a cumplir con lo que dijo? Exactamente. Mis sobrinos se van a arrepentir de lo que hicieron. ¿Piensa tenerlos castigados? Al contrario. Usted me conoce, licenciado, y sabe que no soy de las personas que se conforman con poco. ¿Hay algo peor que el sótano? Mucho peor. Estuve pensando, y como se acerca el cumpleaños de Andrés, voy a festejarlo. ¡Guau! Va a ser una fiesta inolvidable, se lo prometo. No entiendo cómo va a castigarlos con una fiesta. No importa. Para usted también será una fiesta inolvidable. ¿Qué haces? Estaba pensando cómo componer esto. ¿Para qué? Por si regresan los niños. Les va a dar gusto encontrarlo arreglado. Hace ratito que estaba lavando los trastes. Me acordé de todo lo que nos contaron. Deben estar sufriendo con la tía. Se despeinó un poco. ¿Cómo no? ¿Con todo lo que pasó? Menos mal que supo cómo regresarse. ¡Insensatísima debe ser su tía! ¡Desaparece! Traten de que no los vuelva a encerrar. Cuidado. Vine por ustedes. Vengan para acá. Ya, ya, ya. Van a pasar tan pocos días conmigo que no vale la pena que estén encerrados todo el tiempo. ¿Qué quieres que hagamos? Estudiar, desde luego. Ya saben que no me gusta que sean ociosos, pero si me dan bien la lección... ¿Te salvamos del castigo? No. Acabo de decidir que les voy a dar un premio. ¿Quién lo hubiera creído de Matías, verdad? Oye, ¿y si te equivocaste con la tía? Yo también estuve pensando en eso, pero como vi el acta de defunción del papá, pues... Oye, ¿sí vas a ver cómo están? ¿Cómo crees? ¿No puedo presentarme así, como así? Ay, pero no sé, puedes vigilar desde lejos, asomarte a la casa o esperarlos a que salgan. Bueno, ¿y qué ganamos con eso?
pues te vas a dar cuenta si de veras los quiere o no. ¿Quién les manda esto? ¿Dónde está ahí? ¿Lo cierran? En el sótano. Oigan, tenemos que sacarla. ¿Cómo? La tía no suelta la llave. Es que no puede quedarse ahí. Tonia retenidosa. Hay una lámpara. También está mamá Chonita. Bueno, sí, pero es que eso no es suficiente. ¿Qué? No, bueno, digo, es que... A ver, ¿cómo va a comer, por ejemplo? De modo que mamá Chonita le prepare. ¿Y si le pides las llaves a la tía? No, pues, qué fácil, ¿no? Te pedísele, pues sí, sí se la pido. Pero luego me pregunta para qué la quiero. Y ahí es donde se me va toda la valentía. Es una mentira. Con tu tía no vale nada de eso. Es maga. Es adivina. Es como si fuera... Como bruja. Cállense. Shh. Se va a dar cuenta de lo que pasa. Siempre se da cuenta de lo que pasa en la casa. ¿Entonces qué hacemos? No sé. Déjenme pensar. Pero Toña no pasa ahí sola la noche. Que nos vuelva a castigar. Sí, que los vuelva a castigar. Toña dice que no. No sé por qué, pero dijo que... ¿Qué dicen de Toña? ¿No le dije que no hable con los niños? Traje lo que me ordenó. No es motivo para que se quede a platicar con ellos. Fuera. Fuera, fuera. ¿Y ustedes ya saben la lección? Los huesos del cuerpo humano conforman... ¿Qué es conformar? Formar. Conforman el sistema óseo. Está aquí. En el sótano. Pero como doña Aurora tiene la llave, pues... Pero la deja colgada en la puerta. No, eso era antes. Ahora ya la trae en su llavero. Ay, ¿pero dónde se va a quedar ahí hasta aquí? ¿Sabe cuándo? Tenemos que sacarla. Ay, pues no sé cómo le vamos a hacer, ¿eh? Ay, pues esperar a la noche, cuando esté oscuro. ¿Y qué ganamos con que no haya luz? El candado es muy fuerte y no lo vamos a poder abrir. Ya pensaré en algo. Pues de todos modos no puedo hacer nada hasta la noche. Ay, no te pongas así. Toño es fuerte. Pero cobarde. Muy cobarde. Ya quisieras. Si ella se animó a ponerse con la señorita, ¿a qué más le puede tener miedo, fíjate? Pues no sé, pero es miedosa. La conozco, la conozco. ¿A quién me da que es miedosa? Los huesos actúan junto con los músculos. Y los músculos... Hasta ahí. Los músculos los vemos otro día. Mejor de lo que esperaba. Voy a darles un premio. ¿El que prometiste? ¿Qué tiene de raro? Vayan pensando en algo que les guste. ¿Un animal, por ejemplo? ¿Quieren otro ratón? No, yo prefiero algo más llamativo. Más raro, más glamuroso. ¿Qué tal un borreguito? ¿Como los del cuento? Sí, un cuento que nos acaba de contar Toña. ¿Acaba? Bueno, no. El último que nos contó. Se trata de... No, no, ni digas, me choca. Nada me molesta tanto como un cuento bobo. Compraré el borreguito. Y guarden estos libros, por favor. ¿De veras lo irá a comprar? No creo. La tía es una mentirosa. Ay, Virgen Santísima. Hola, Chicote. Ay, pues también, ¿quién me manda a venir a meterme en la boca de lobos, verdad, Chicotito? Ay, Dios mío. Pero recuerda, no tengo miedo. Todo está bien. Ay, mamá Chonita, ¿por qué no te me apareces igual que a los niños? ¡Ay! No, no, ¿sabes qué? Mejor no.
Así estás bien. Suavecita y aguadita. Ay, no tengo miedo. No tengo miedo. Por favor. ¿Vas a sacar a Toña? Se me ocurrió un plan. A ver si da resultado. ¿Con el agua? Precisamente. ¿Qué te parece? Oye, nosotros también queremos que salga. ¿Te ayudamos? No. Prefiero que vayan a su cuarto. Al rato voy a ir a buscar a su tía. ¿La vas a despertar? Sí. No le gusta. No me queda más remedio. Bueno, agentes, a su cuarto. ¡Ahora! ¡Ay, Zanabor, mi padre! ¡Qué mala! ¡Qué mala fuiste conmigo, Aurorín! ¡Qué mala! Ahí te va el bautizo, Toñita. Esta agua es para apagar las llamas de mi amor. ¡Agüita! ¡Agüita! ¡Más agua! 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 ¡Y va el competidor! ¡Cocinando! ¡Más agua! ¡Más agua! ¡Más agua! ¡Qué mal le cueste conmigo! ¡Agua! ¡Agua! ¡Qué agua! ¡Qué agua fuiste conmigo! ¡Más agüita! ¡Más agüita! ¡Les está saliendo mucho agua! ¡Las cataratas del Niágara! ¿Qué va a hacer Juan? No sé. ¿Por qué no te asomas? Porque puedo echar de cabeza a Juan. ¿Crees que puedas sacar a Toña? A lo mejor. Juan es muy listo. Cuando quiere. Dijo que iba a despertar a la tía. ¿Qué pasa? Soy yo, señor. Ya sé. Yo soy doña Aurora. ¿Puedo hablarle? ¿Por qué viene a molestar? Disculpe usted, pero por la puerta del sótano está saliendo agua. Mucha agua, muy bueno. Es un agüerío. Parece así como... ¿Qué clase de agua? Mojada. Común y corriente agua, así, agua. ¿Cómo es posible? El sótano está muy abajo para que salga agua. Debe estar inundada. No, pues sí, de veras. No recuerdo que no haya ninguna cañería que pase por ahí. Si quiere voy a ver, yo voy a ver, si quiere voy a ver y... ¿No le parece una tontería venir a preguntármelo? Sí, doña Aurora, sí, doña Aurora, sí, doña Aurora. Vaya a ver lo que pasa. Sí, es que... Es que el candado está cerrado con llave, doña Aurora. Si no puede componer el desperfecto, cierre el agua y me avisa mañana. Ay, Toñita, ¿para qué me habré enamorado de ti? ¿Cuál es de ti? ¡Juan! ¡Ay! ¡Deme la llave! Está. ¡Llame a Sófocles! No se prenda, yo voy y... ¡Dice que lo llame! ¡Que me alcance en el sótano! ¡Lárguese! ¿Sí? No sé, pero no resultó. ¿Cómo sabes? No, y que la tía le pidió la llave. ¿Para qué llamaría a Sófocles? No sé. ¿Cuál sería el plan de Juan? ¿Sabe? Ojalá que la tía no lo cache y lo corra. Como Toña. Vea nada más. En
entre usted aquí y vea si puede componer la tubería. Uf. ¿Se rompió la cañería? ¡No! ¡Revise bien! Santa Madroña, que se esconda, Toña. San Matusalén, que se esconda bien. Santa Dorotea, que nadie la vea. ¡Ay, Santo Apolonio, líbrala de ese demonio! ¿De dónde salió el agua? ¿Quién sabe? Yo creo que la tiraron porque no hay ninguna tubería rota. ¿Serían esos chiquillos? Necesita otra cosa. No. Vaya a descansar. Está bien, bestia. Mamá Chulita, ¿por qué no eres de verdad y vienes a ayudar a esas pobres criaturas? Nada. ¿Cómo sabes? Porque la tía subió y no volvió a salir de su cuarto. Y Toña ha de seguir en el sótano. Le va a dar miedo. ¿Cómo crees? Mamá Chulita está con ella y sabe que Toña es nuestra amiga. Mañana vamos a sacar a Toña como sea. Está bien, pero ya duérmete. ¿Verdad que sí lo vamos a sacar? Sí, no te apures. Que sea lo que Dios quiera, Sanabor. Fue inútil. Ay, tengo muchísimo miedo, Juan. Ay, no te preocupes, ya estoy aquí. Bueno, ¿y el perro? Está encadenado.
¿Sí? Al bruto de Sófocles y le olvidó soltarlo. Bendito sea Dios. ¿Ya no puedes entrar? No. Todavía no hacen ventilo hasta ya 48, ¿no? Todo yo me saco. Eso. A ver. No, pues... La verdad, tampoco está ya 38. No cabe. Ni que fuéramos arañas, ¿verdad? No, pues entonces sí nos querría doña Aurora. Oye, ¿ya se te quitó el miedo? Pero... ¿No se te quitó? No, ahora tengo más. No tienes por qué. Ya sabes que estoy contigo. Por eso. Ay, ¿a poco te doy miedo? Pánico. ¿Quiere que me vaya? No. No es... Es un miedo bonito. ¿De qué? Miedo de quererte. Me da miedo enamorarme de ti. Si me recuerdas, amor, si algún día me recuerdas y algo me quieres contar, no dudes, aquí estaré, donde haya más soledad, donde nadie se entere. Aunque la bruja no quiera, no dudes, ahí estaré. Y me recuerda. Ay, manita de puerco, no te necesita, no. Ay, no te necesita. Atrás, Sófocles, maldito. Atrás. No, doña Aurora, yo no. Doñita. Ay, me quedé dormida. Sí. Ya me tengo que ir. ¿A dónde? Pues a trabajar. Si pasé toda la noche fuera de la casa. ¿A dónde fuiste? A cuidar una miedosa. Está bueno, vayas. Ya vete. ¿Ya no tienes miedo? Ay, pues ni que fuera chiquita. La bruja. Ya se puso ronco el gallo. Me voy. ¿Sería tan amable de devolverme mi mano, por favor? Sí, me voy. Sí, órale. Me voy. Órale. Bendita mano que la habéis tocado. Mano asesina. Mano. Tengo manita. No tengo manita porque la tengo desconchavadita. ¿Dónde andaban? ¿Qué hacía afuera? Todavía no se baña ni se cambia. Es por Atila. Pasó toda la noche encadenado. Ese Sófocles. Ay, Sófocles. No lo oí como todas las mañanas y fui a ver si estaba bien el pobrecito. ¿Lo soltó? Ah, no. Está bien, lo haré yo misma. Está usted inmundo. Báñese. Claudia, estás en mi cama. Claudia. Ya me voy. No, la tía bajó. ¿Cómo sabes? La oí. Nada más le baño y vengo. Claudia, ¿vamos a sacar a Toña? A lo mejor. Thank you.
Ay, ¿la viste? Pasamos juntos toda la noche. ¿Qué? Ella adentro y yo. Y yo afuera. ¿Afuera del sótano? Sí. En el jardín. ¿Y el perro? No, el perro sí durmió en su lugar. Ay, pobre de Toña. Está muy asustada. Mira, tienes que sacarla de ahí. Pues es lo que yo quisiera, pero no sé cómo. Mira, yo tampoco. Y te la tienes que ingeniar. ¿Cómo va a comer? A ver, tengo una idea. Para sacar a Toña, se me ocurrió abajo de la regadera. ¿Qué es? Hay que quitar el candado sin abrirlo. ¿Se puede? Juan tiene que saber. Y la tía, hay que esperar a que se salga. ¿Viven en esta casota? ¿No te digo que tienen mucho dinero? Eso no importa. Quiero estar segura de que están bien. Por eso te traje, mujer, por eso. Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿No dijiste que espiar? Vamos a buscar un lugar para ver lo que pasa en la casa. Oye, ¿y si vemos que los niños no están bien? Pues luego voy y entrego mi reporte. ¿Por aquí? ¿Qué? Son malos. Y de aquí no me muevo hasta que vea a los niños.